que lo que pasa es que el error más grande que puede cometer una persona que recién llega a los Estados Unidos es pensar de que, no, yo en mi país trabajé en un banco o trabajé en una empresa importante, y piensa que al llegar acá la vida se le va a hacer fácil y va a trabajar quizás en lo mismo, cuando ese es el error más grande. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Les saludo a su amigo latino en USA y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me vienen preguntando mucho por las redes sociales. ¿De qué puedo trabajar si recién he llegado a los Estados Unidos? Así que, gente, todas las dudas que usted tenga respecto a ese tema las va a encontrar en este video. Vamos a hablar de cuáles son los trabajos más demandados, cuánto es la paga por hora dependiendo cada estado. Así que empezamos. Vamos a empezar hablando de que cuánto están pagando por hora en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York están pagando actualmente $15 por hora. Ese es el sueldo mínimo. Ahora, eso no quiere decir de que si en Nueva York pagan 15, en todos los estados, los 50 estados que hay acá, van a pagar igual. No, el sueldo por hora de cada estado es diferente, cada estado varía. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, California tiene un sueldo mínimo de $16 por hora. Hay otro caso, yo les comento una experiencia. Yo un tiempo estaba viviendo en Atlanta, Georgia. Y ese fue mi primer trabajo cuando conseguí acá en los Estados Unidos, pues, ¿no? Y el sueldo mínimo ya sí es bajo. Allá me pagaban $9 por hora. Sí, gente, así como escuchó. Mi primer trabajo me pagaban $9 por hora. Yo estaba emocionado, recién llegaba, pues, ¿no? Pero así como ganaba 9, yo podría hacer mis compras de la semana. Con ese sueldo me alcanzaba para pagar renta, para pagar mi comida, para mi transporte público. Me alcanzaba, aunque usted no lo crea. ¿Pero por qué cree que pasa eso? Lo que sucede es de que cada estado es autónomo. Cada estado tiene diferentes precios en lo que es los alimentos, el transporte público, diferentes precios en lo que es la renta. Así que es por eso que cada estado tiene su propio sueldo por hora. Al menos, como les digo, acá en Nueva York pagan $15 por hora. Pero usted cuando llega, quizás, si tiene suerte, va a conseguir trabajos donde le van a pagar más del sueldo mínimo. Hay lugares que te pagan 17, lugares que te pagan 18. Y bueno, hay lugares que sí te pagan el mínimo, ¿no? 15 en este caso. Ahora, mi gente, yo le hago una recomendación muy importante para usted que quiere venir a este país o que quiere información de cómo es el tema laboral en este país, ¿no? La temporada más baja de trabajo es en invierno. Sí, así como lo oye. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué en invierno es tan complicado conseguir trabajo? Si en mi país en invierno no pasa nada y normal, todos los negocios siguen. Lo que pasa es que en Estados Unidos el invierno a veces llega a menos 20, a menos 30. Y esto hace que la gente no salga a consumir. Ya la gente no sale a comer a restaurantes, ya la gente no sale a hacer compras, ya la gente no sale a hacer más vida social. Se queda en sus casas y todo lo pide por delivery. Entonces los trabajos reducen. Y al no haber tanta demanda, no haber tantas ventas en los negocios, esto hace que el manager agarre y diga, ¿sabes qué? Recorte de personal o cierra temporalmente el negocio. Y esto pasa en muchos rubros. Esto pasa bastante. Entonces, ese es un punto. El otro punto, que también lo considero muy importante, es que mucha gente relacionada al que se dedica a la construcción, la jardinería, la grama, lo que es plomería y todos los trabajos que son al aire libre, también se quedan sin trabajo, gente. El frío es incontrolable. No puedes trabajar en la calle, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos automáticamente se ponen a buscar trabajos del rubro restaurantes, meseros, ayudante de cocina, todo eso, porque tiene que generar, tiene que pagar su renta, tiene que pagar su comida. Entonces, esto hace que en invierno sea una temporada muy, muy baja acá en los Estados Unidos. En Nueva York, sobre todo, el trabajo ha sido muy complicado en estos meses. Hay mucha gente que no ha conseguido nada aún, que tiene 2-3 meses acá y todavía no ha conseguido nada. Entonces, ¿qué estación yo le recomiendo si usted quiere emigrar a este país? Verano. Primavera y verano son las mejores temporadas que usted puede llegar a este país. Viene mucho turismo, la gente está de vacaciones, los chicos del colegio, universidad, el clima ayuda, la gente quiere salir de sus casas, consumir, hacer compras, ir a restaurantes, etc. Así que la mejor temporada es verano. No se olvide, gente, darle suscribirse al canal Latino en USA. También estamos en TikTok. Así que suscríbase, mi gente, suscríbase. Vamos a hacer más videos como este y recuerde que suscribirse es gratis. Así que no se olviden, suscríbanse. Pero yo no sé inglés. Entonces, ¿qué trabajo puedo conseguir? No sé nada de inglés. Nunca lo estudié. No tuve el interés de estudiarlo. Bueno, no hay problema. O sea,
el que usted llegue a Estados Unidos, el inglés no es obligatorio al 100%. No es obligatorio. Usted puede vivir en este país sin saber inglés. Pero mi recomendación es que si usted tiene la posibilidad, tiene las herramientas y tiene las alternativas para usted poder estudiar el idioma, que lo haga. ¿Por qué? Porque esto le va a abrir muchas puertas respecto al rubro laboral. Y no solo eso, sino que acá usted se va a poder comunicar, usted va a poder hacer sus compras solo, no va a depender de nadie que le diga, hoy sabes que acompáñeme a comprar mi, a hacer mi mercadería, a hacer mi mercado, porque no es el inglés. La persona te dice, no puedo, que no, que más tarde. Es una ventaja poder saber ese idioma. ¿Qué trabajo puedo encontrar si no sé el idioma inglés? ¿Qué me recomiendas? Los trabajos más demandados que usted puede conseguir sin saber el idioma son dishwasher, que es la persona que se encarga de toda la limpieza de los utensilios, de la limpieza de lo que es los platos, las cucharas, los tenedores, etc. Para eso hay una máquina que hace todo, usted solamente lo manipula. Te pagan 15, 16 por hora. Un trabajo muy demandado acá en los Estados Unidos. Otro trabajo que sirve bastante y que hay mucha demanda son como ayudante de cocina. Esto lo vas a conseguir en restaurantes, delis, lugares de comida rápida, etc. Otro de los trabajos que sí siempre requieren personal es housekeeping. ¿Qué es el housekeeping? Es la persona que se encarga de la limpieza de los hoteles, de las habitaciones de los hoteles y de sus instalaciones, pues, ¿no? Otro trabajo que también pide mucho personal en temporada alta es operario en las factorías. Las factorías son las fábricas que se dedican a producir. Usted va a trabajar como operario de producción, así te pagan un poco más, 17, 18 la hora. Pero latino, yo sé el inglés, yo sí aprendí el inglés, he tenido las herramientas y las oportunidades y lo he aprovechado. Oh, ok, hermano, entonces tiene más opciones ahí. Usted puede trabajar con el inglés, puede trabajar como mesero. Y los meseros son uno de los oficios que más dinero gana acá en los Estados Unidos. Oficios, ojo. Ganan un sueldo de 15 por hora y aparte propinas por cada cliente que atiende. Así que el monto que ganan es importante, ¿no? Otro rubro que usted puede trabajar es lo que es recepción en hoteles, eventos. Puede trabajar negocios como cajero. Y en inglés es importante, por eso les digo, gente, usted se le abre más puertas en el rubro laboral. Va a tener más oportunidades de trabajo si usted sabe el inglés. Pero no es obligatorio, como les digo, pero es una ventaja, un paso adelante. Usted puede trabajar, aparte de eso, usted puede dar servicios de lo que es, hay gente que es barbera en su país, tatuadora, puede dar servicios sobre eso. Así que eso sirve bastante para usted. Yo quiero trabajar en dos lugares, siento que con un solo trabajo no me va a alcanzar. ¿Es posible eso? Claro que sí. Hay mucha gente, creo que el 70% de la gente que emigramos acá tiene dos trabajos. Un full time y un part time. Trabaja de 8 a 4 en un lugar y de 5 a 10 en otro lugar. Y con eso le salen más ingresos y puede hacer, mandar dinero a su familia, establecerse acá, el objetivo que usted desee. Pero sí es posible trabajar en dos lugares, gente. Sí es posible. Y es una buena opción. Si usted está con las energías y con las ganas y sabe que va a rendir en dos trabajos, le recomiendo yo que lo haga. Es una buena opción que usted aproveche el tiempo que está acá en hacer la mayor cantidad de dinero y luego ya con ello usted cumplir sus objetivos personales, ¿no? Cada persona llega acá con un objetivo distinto, con un objetivo particular. Un ejemplo que yo les doy, tengo una compañera de trabajo que trabaja en dos lugares, pero dos full time, gente, dos full time. Yo la admiro bastante por ser tan trabajadora. Ella trabaja de 8 a 4 en un lugar y luego trabaja de 4, ahí nomás, a 12, hasta la medianoche. Llega a su casa, descansa y así sigue su rutina toda la semana, un día de descanso y tiene 3 años acá y a ella le va muy bien, le va muy bien. Yo la admiro bastante por ese crecimiento y esa voluntad de poder trabajar tanto tiempo. Así que la gente que recién llega, yo también les recomiendo que hagan ello, que logren hacer ello, le va a servir bastante, mi gente. Se hizo de noche, mi gente, seguimos acá en Brooklyn. Como les dije, ¿no? Acá en invierno se hace de noche muy temprano, son prácticamente las 6 de la tarde y ya está de noche completamente. Así es siempre en invierno. Y en verano es al revés, ¿no? Se vuelve de noche como a las 9 de la noche, 9 y media. Este es el puente de Brooklyn Bridge. Este puente conecta lo que es Manhattan. Así que estamos empezando. Este es el inicio. Por acá es donde empieza. Y la zona que está allá, como ven, toda la zona que está allá es este Manhattan. Así que vamos. Thank you.
Llegamos, mi gente, llegamos acá, como ven, en la parte trasera. Toda esa zona es Manhattan. Este puente conecta Brooklyn con Manhattan. Así que, bueno, gente, mi recomendación que les puedo dar respecto a este tema es que usted logre a la larga, ¿no? A la larga, porque usted cuando llega va a conseguir un trabajo, hacer su dinero, ahorrar lo más que pueda, establecerse en este país, poder mandar dinero a su país para sus hijos, etcétera. Y a la larga le recomiendo que usted pueda obtener y ganar experiencia en un oficio. Acá en Estados Unidos y en general en todos los estados, brindar lo que es un servicio, sea de carpintería, sea de drywall, sea de jardinería o grama, sea de limpieza, sea un servicio de taxi, servicio de delivery, le va a generar a usted mucho dinero. Eso va a hacer que usted no considere vivir acá, tomarlo como un término tedioso, porque el objetivo es trabajar menos horas y conseguir más dinero respecto a ello. Ese es el objetivo, para que usted pueda tener también tiempo para usted mismo, para su familia, para sus ratos libres. Ese es el objetivo, mi gente. Yo, como le digo, voy a seguir haciendo videos de este tipo. Todos los viernes en mi descanso, en mi trabajo, aprovecho en venir a ciertos lugares que son bien turísticos acá en Nueva York. Como saben, yo vivo acá en Nueva York. Entonces, cada viernes vamos a hacer videos, vamos a hacer nuevas temáticas. Los invito a suscribirse, mi gente. Suscríbanse. Recuerden, es gratis, como les dije. Es gratis, suscríbanse. Agradezco mucho a la gente del TikTok que me está apoyando bastante en este proyecto. Es un proyecto que tiene bastante, a largo plazo va a ser muy interesante, si es que no lo es desde ya. Y suscríbanse, gente.